Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Aclamad, Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque eres nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Durante 40 años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Nacidos de la luz, hijos del día, vamos hacia el Señor de la mañana. Su claridad disipa nuestras sombras y alegra y regocija nuestras almas. Y al nombre de toda luz del Santo Espíritu, que vive por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío,
tus caminos son santos, que Dios es grande como nuestro Dios. Se regocija por el Señor, que humilla y enaltece. Mi corazón se regocija por el Señor, mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo por tu salvación. No hay santo como el Señor. Los valientes, mientras los cobardes se sienten.
¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? En todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. En todo momento. Gloria al Padre y al Hijo
y al Espíritu Santo. Bendigo al Señor en todo momento. Sirvamos al Señor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos la fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos. Recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Ahora concederos el libre de temor, arrancados de la mano de los enemigos. Recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Oremos a nuestro Señor Jesucristo, que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y digámosle confiados: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Quédate con nosotros, Señor, durante todo el día, que la luz de tu gracia no conozca nunca el anochecer en nuestras vidas. Escúchanos, Señor. Que el trabajo de este día sea como una oblación sin defecto y que sea agradable a tus ojos. Escúchanos, Señor. Que en todas nuestras palabras y acciones seamos hoy luz del mundo y sal de la tierra para cuantos nos traten. Que la gracia del Espíritu Santo habite en nuestros corazones y resplandezca en nuestras obras, para que así permanezcamos en tu amor y en tu alabanza. Escúchanos, Señor. Terminemos nuestra oración cantando juntos las palabras del Señor y pidiendo al Padre que nos libre de todo mal. Padre nuestro que estás.
estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Que tu Iglesia, Señor, encuentre siempre luz en las enseñanzas de Santo Domingo y protección en sus méritos. Que él, que durante su vida fue predicador insigne de la verdad, sea ahora para nosotros un eficaz intercesor ante ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Nos reunimos en esta mañana, somos el pueblo santo de Dios, los fieles, los pastores, que queremos sentirnos instruidos por la palabra divina, por la palabra de Dios, y también alimentarnos con su cuerpo y con su sangre. Nos unimos pues en la fe. Hoy recibimos con mucho cariño a la peregrinación Víctor Carrasco López y Taquería Patacos el Papi. Vamos a pedirles al Señor que los bendiga abundantemente en su trabajo, en sus diferentes actividades, y que a todos nos dé un momento de fe para encontrarnos con Él y para celebrar dignamente los sagrados misterios. Reconocemos nuestros pecados. Arrepentidos sinceramente decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Ayuda, Señor, a tu Iglesia, por los méritos y enseñanzas de Santo Domingo de Guzmán, y que interceda bondadosamente por nosotros, quien fue eximio y predicador de tu verdad, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo, dice el Señor, yo seré el Dios de todas las tribus de Israel, y ellos serán mi pueblo. El pueblo de Israel, que se libró de la espada, halló misericordia en el desierto, y camina hacia el descanso. El Señor se le apareció de lejos. Esto dice el Señor: yo te amo con amor eterno, por eso siempre me apiado de ti. Volveré, pues, a construirte, y serás reconstruida capital de Israel. Volverás a tocar tus panderos, y saldrás a bailar entre músicos y coros. Volverás a plantar viñas en los montes de Samaria, y los que las planten las disfrutarán. En la montaña de Efraín gritarán los centinelas: ya es el día, levántense y vayamos a Sión, hacia el Señor nuestro Dios. Esto dice el Señor: griten de alegría por Jacob,
Regocíjense por el mejor de los pueblos. Proclamen, alaben y digan: el Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes de Israel. Palabra de Dios. El Señor será nuestro pastor. El Señor será nuestro pastor. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor y anúncienla aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como el pastor a su rebaño. El Señor será nuestro pastor. Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sion y vendrán a gozar de los bienes del Señor. El Señor será nuestro pastor. Entonces se alegrarán las jóvenes danzando. Se sentirán felices jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría, los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. El Señor será nuestro pastor. Profeta surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra. Pero los discípulos se acercaron y le rogaban: Atiéndela porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús
y postrada ante él, le dijo, «Señor, ayúdame». Él le respondió, «No está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos». Pero ella replicó, «Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús le respondió, «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. La palabra de Dios que hemos escuchado en esta mañana nos invita a entrar en la esperanza, en la experiencia de contemplación de la constante acción de Dios que nos proyecta hacia un futuro prometedor, marcado por la salvación y restauración que pronto realizará en favor de su pueblo. Se trata de visualizar un panorama nuevo, una renovación profunda, tanto personal como comunitaria, que parte de la iniciativa de Dios, de su proyecto restaurador, e involucra la participación sincera de la comunidad en la renovación de una alianza deteriorada por la infidelidad y por la constante falta de coherencia por parte de muchos israelitas. Y si queremos actualizar este mensaje de muchos de nosotros, los que formamos parte del nuevo pueblo de Dios. Por eso lo primero que enfatiza la primera lectura de hoy es la invitación a asumir un concreto sentido de pertenencia, experimentar en nuestro interior una nueva alianza de amor. En aquel tiempo, dice el Señor, yo seré el Dios de todas las tribus de Israel, y ellas serán mi pueblo. Se entabla, pues, una relación de entrega mutua, de la aceptación de un destino común. Dios se une de tal manera a la historia de su pueblo que Él mismo se hace historia con el pueblo. El invisible se hace visible a través de su acción liberadora. Sin embargo, esta dependencia entre Dios y el pueblo no se convierte en una relación enfermiza o esclavizadora, como frecuentemente son nuestras dependencias afectivas, sino en un camino de desarrollo y libertad. Desde esta perspectiva, el camino del pueblo de Dios solo se capta a la luz de un constante éxodo, una visión de salida. Esto quiere decir que es importante asumir el proceso de caminar por el desierto para avanzar hacia la tierra prometida. Dicho proceso parte de la necesidad espiritual de ser liberado continuamente, pues nuestra limitación nos impulsa al pecado, a caer en la tentación de seguir a otros dioses construyendo becerros de oro, o bien tomar proyectos personales y sin sentido. Y únicamente cuando tomamos conciencia de estos espejismos que nos deslumbran e invitan a la esclavitud, surge el grito de auxilio dirigido hacia el Señor, ya que estamos seguros que el único camino claro de salvación es su misericordia, la puerta para entrar en su descanso. El pueblo de Israel
que se libró de la espada, halló misericordia en el desierto y camina hacia el descanso. Hemos escuchado en boca del profeta Jeremías. Ahí en el desierto Israel nace como nación y aprende a vivir en la libertad, ya que se siente igual a los otros pueblos. Ya no es el siervo obligado a depender de otras naciones. Aprende a caminar como un hijo tomado de la mano de su padre y asume la justicia de una ley santa. Es el encuentro y enamoramiento donde abre el corazón a un amor eterno y sin límites. Yo te amo con amor eterno, por eso siempre me apiado de ti. Volveré pues a construirte y serás reconstruida capital de Israel. Esta visión de pertenencia, que parte de un sentido nacionalista, subrayado en la invitación al júbilo, cuando nos dice la lectura: regocíjense por el mejor de los pueblos, proclamen, alaben y digan: el Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes de Israel. A lo largo de los siglos se va desarrollando hasta convertir al mismo pueblo en instrumento de salvación universal. El verdadero amor no encierra a los que se aman, sino que los lanza a la apertura hacia los demás, a la generación de vida y de comunión con todos. Un cariño egoísta aísla y absorbe al otro. Un amor maduro ayuda a crecer y a ser libres. Por eso, también contemplamos al Señor Jesús, el nuevo Israel, manifestación plena del amor de Dios en ese camino de apertura. Pues la fe no es privilegio de un pueblo, derecho de unos cuantos. Todos estamos llamados a vivir una fuerte experiencia de encuentro con Dios, de percibir salvación y liberación divina. Los seres humanos fácilmente excluimos, rechazamos y ponemos fronteras para que no nos contaminen. Encasillamos a las personas en puras e impuras, dignas de nuestro aprecio e indignas de nuestro trato. Dios se manifiesta donde menos lo pensamos. Jesús había proclamado la buena nueva en toda la región de Tierra Santa y había encontrado más rechazo que adhesión a su palabra y a sus signos del reino. Ahora ha salido, está en tierra extranjera, y quien le sale al encuentro es una mujer atrevida e insistente, que a la vez muestra un corazón abierto a la gracia de Dios, sincera y de corazón recto. Un corazón capaz de lanzar el grito de angustia ante el sufrimiento de su hija, y a la vez de fe, de reconocimiento de la dignidad de Jesús. Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. En su éxodo, el Señor ha encontrado descanso, la fe de una mujer. Aun cuando parece manifestar una resistencia o rechazo de apoyo a aquella persona extranjera, Jesús entabla un diálogo con la mujer cananea y se inaugura el camino de salvación para los paganos. Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Aquí se visualiza la verdadera alegría de una comunidad capaz de tocar los panderos y bailar entre músicos y coros. Cuando se abren las puertas a todos y se siente la fuerza de un pueblo unido, una gran familia que alaba a su Padre Dios, sin distinciones ni fronteras.
Este es también el sueño de la Virgen para nuestra nación. Su presencia amorosa y su rostro moreno nos identifican como pueblo y nos unen en una fe auténtica y a la vez nos comprometen a convertirnos en instrumentos de salvación. Todos los peregrinos que vienen a esta basílica quieren encontrar el rostro amable de la Virgen y tendríamos que vernos en un espejo para contemplar lo que estamos reflejando. Ellos vendrán para clamarlo al monte Sion y vendrán a gozar de los bienes del Señor. Oremos al Dios que vela por todas sus criaturas y supliquémosle humildemente diciendo, escúchanos, Padre. Por el Papa Francisco y nuestro obispo, el señor Cardenal Don Carlos Aguiar Retes, para que el Señor los proteja y ayude. Oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestra ciudad, para que conserve en el amor y la concordia a sus habitantes. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los pobres y los oprimidos, para que les dé prosperidad y los socorra. Oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestros familiares y bienhechores, para que los recompense con sus beneficios. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los hermanos y hermanas de la familia dominicana, para que sigan con fidelidad las huellas de Santo Domingo y lleguen a ser den buenos testimonios de vida apostólica. Oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestros hermanos peregrinos, Víctor Carrasco López y Taquerías Pa, Tacos El Papi, oremos. Escúchanos, Padre. Señor y Dios nuestro, que nos amas con amor de Padre, muéstranos tu misericordia y concédenos lo que te hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Las ofrendas que por
en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor es tu alma. Atiende con bondad, Señor, por intercesión de Santo Domingo, las súplicas que te dirigimos, y por la poderosa eficacia de este sacrificio, fortalece con la protección de tu gracia a quienes defienden la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de Santo Domingo, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santo Domingo de Guzmán, San Juan Diego Cuatlatoatzin y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra,
concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Por esta vida, buscando la
Oremos. Alimentados con manjares celestiales, en la conmemoración de Santo Domingo, te pedimos, Señor, que tu Iglesia reciba con sincera devoción y afecto la fuerza de este sacramento, experimente el provecho de la intercesión de aquel que resplandeció por su predicación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con esta bendición final, tengo la intención de bendecir a todos ustedes. Bendigo también a los niños, los recién nacidos, que los viene a presentar ante nuestra Madre de Guadalupe, los enfermos, los ancianos y sus objetos de piedad, rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan buen día, bonito retorno a sus hogares.